La ganadería en Chihuahua ha sido a través del tiempo no solo un bastión en la economía del estado, sino también el fruto del trabajo de varias generaciones. La Unión Ganadera Regional de Chihuahua, por más de 80 años, ha sido y será un pilar de la ganadería en el país, un símbolo de grandeza, algo que va más allá de los ingresos y el sustento que proporciona. Es una vocación y una forma de vida, una cultura y una identidad, porque la ganadería es orgullo y fortaleza del estado. Sabemos que uno de los factores determinantes en el cierre de corral es el costo de las raciones consumidas por el ganado. Para eso, desarrollamos la conectividad en tiempo real a los indicadores, controlando el reparto de raciones, comparando lo servido contra lo ordenado en cada corral, con sus respectivos costos y consumo animal por lote e individuo. Thank you.
El Brahman es una raza que se logró en Estados Unidos a partir de la sangre Gujarat. Es la raza cebuina más popular en México. Su altura y longitud corporal es una de las características más destacadas, lo que determina su capacidad productiva y su buena ganancia de peso. Tiene gran conversión alimenticia, pese a la administración de dieta pobre. Son animales altamente rústicos, apreciados por su fácil adaptación a climas cálidos y su resistencia a elevadas temperaturas, relacionado con su piel pigmentada de negro. Asimismo, presentan gran resistencia a ectoparásitos. Es preferido por los ganaderos por su abundante musculatura y corpulencia. Las hembras manifiestan precocidad y gran habilidad materna cuando se les proporcionan niveles adecuados de nutrimentos. Limousine. La Limousine es una raza bovina originaria del sur de Francia, principalmente de la zona de Limousin, introducida al estado de Chihuahua en 1984. Debido a su adaptación a diversos climas y a las características de su carne, maduran rápidamente y tienen un cuerpo fuerte. Además, las vacas paren con facilidad en cualquier momento del año, poseen una habilidad para adaptarse a una gran variedad de condiciones. Es una raza extremadamente resistente y evolucionada. Angus, una de las razas más populares en la ganadería, fue introducida al estado de Chihuahua en 1925. Es una raza originaria de Escocia. El color en el animal es homogéneo. Esta raza no tiene cuernos, lo que es una característica interesante para los criadores. Su principal característica es la calidad de su carne, que la hace reconocida en el mundo entero. Tiene una alta resistencia a los cambios climáticos y a las enfermedades. A ver, escúchenme todos. Si a alguno de ustedes se le ocurre seguir rompiendo el corral, me voy a comer a este. La mejor experiencia que he tenido es la satisfacción de que cuando entregas tu producto, la gente te llega a felicitar. Te llegan a felicitar por el trabajo que has hecho. No hay mayor satisfacción que te digan eso después de que realmente trabajas casi 18 horas diarias. Porque es cuando entiendes que todo el esfuerzo que has metido está dando frutos. Que no te desvelas y trabajas solo idiota, sino que realmente estás logrando algo. Ese o eso es la mejor experiencia. Thank you.
Gente, valoren lo que pongo, denle corazón. No está pelada agarrar señal aquí en el rancho. Hoy en la actualidad la producción de carne es uno de los temas que más importancia tiene en la producción animal, ya que conforme pasan los años la demanda de carne aumenta y por eso el sector cárnico siempre busca las mejores razas de bovinos más productivas.